Señor, abre mis labios. Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Yes.
Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la verdad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Ampare, Señor. Para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque es justo y cuanto has hecho con nosotros y todas tus Oh.
Sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle, pues, diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde, Señor, tu espíritu sobre nuestros hermanos del Cefalae, que sean verdaderos discípulos y misioneros para llevar tu buena nueva. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que el Señor nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Corazón de nuestra patria México y corazón del continente de la esperanza que es toda América. En este día, como todos los días a las 9 de la mañana, el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, los padres capellanes del santuario, nos reunimos para ofrecer el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos en este día, en especial por el eterno descanso de Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Crisóforo Velázquez Franco. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, tanto laicos como sacerdotes, que desde Gran Canaria nos visitan. Los recibimos con un caluroso aplauso. Bienvenidos, que María Santísima los cubra con su manto a ese lugar tan precioso que es Gran Canaria. Hermanos, hermanas, abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios. Decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Padre celestial que nos has dado en Santa María de Guadalupe, como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Eclesiástico. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apártense del mal. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones. Ni confíes en la ofrenda de las cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en el Evangelio de hoy, Jesús nos habla claramente acerca de lo que es la conversión cristiana. ¿Y qué relación tienen que guardar los discípulos con los bienes materiales? Quizás nuestro primer pensamiento o conclusión sea que nosotros tenemos que decidir convertirnos, desarrollar cambios en nuestra vida y seguir al Jesús. Sin embargo, si leemos con detenimiento el texto del Evangelio, y no nada más el de Marcos, sino todos los demás evangelios, encontramos que la conversión no brota de nosotros, brota de Dios mismo y se inicia con un encuentro personal de Dios con cada uno de nosotros. Así sucedió precisamente en los primeros momentos que Cristo va teniendo ese contacto, ese encuentro tan personal con quien fueron sus primeros discípulos y luego
fueron los apóstoles. Esta dimensión, esta dinámica, se encuentra profundamente también sumergida en el Antiguo Testamento. Es Dios que llama a un cambio de vida: Abraham, sal de tu tierra. Es Dios que llama a tantos profetas que nunca se imaginaron ser portadores de la voz de Dios, de un designio, de un mandato, de un mensaje, del anuncio del Mesías. Sin embargo, es Dios que aparece, Dios que se muestra y que tiene ese encuentro tan íntimo, tan personal, y ahí se realiza el primer momento de la conversión. Y Dios, en el caso del Evangelio, también Jesús, aguarda, una vez que ha presentado la propuesta, y deja en total libertad a quienes deciden seguirlo, transformar su vida, y es donde arranca el texto del Evangelio de hoy. Indudablemente que Cristo había invitado a Simón Pedro, a Juan, a Santiago, a Tomás, y había guardado este momento en el cual empiezan los cuestionamientos. Señor, libremente lo hemos dejado todo, ¿qué va a pasar? Jesús contestó en múltiples ocasiones: vean, vengan conmigo y vean quién soy. Y ese coexistir con Cristo empezó a transformar la realidad de la vida de estos hombres y mujeres, los primeros discípulos. Indudablemente que tuvieron que dejar casas, familias, profesiones, en el caso de los discípulos que eran pescadores, un colector de impuestos, uno que era revolucionario. Dejando todo eso a un lado, lo siguen. Y después de ese seguimiento en libertad, empiezan a descubrir lo que es la gratuidad, la profundidad de la gracia de Dios actuante en ellos, que no solo les ayuda a poner en paz todo lo que han dejado, sino los prepara para enfrentar todo lo que viene, y de manera especialísima empezar a vivir en la esperanza de la vida en abundancia, de la vida eterna. Con este fundamento, hermanos, podemos hablar propiamente de nuestra conversión personal. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestra existencia, y es a través de ese encuentro tan personal que, respetando nuestra libertad, nos ha colocado la propuesta: ven y sígueme. Y esta realidad la hace Cristo el Señor con cada uno de nosotros todos los días. Es a diario que el Señor se presenta y entabla con nosotros este diálogo sincero, fraterno, profundo, y nos pregunta: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a enfrentar persecuciones, a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a acompañarme en mi pasión, muerte y sepultura? ¿Qué podremos responderle al Señor? ¿Qué oportuno es este Evangelio en vísperas de mañana que se iniciará la Cuaresma?
¿Cuál será nuestro itinerario? ¿Tenemos un plan? ¿Nos queremos preparar? ¿Queremos acompañar al Señor precisamente en su Pascua de este año 2019? Ante esta realidad, recordemos que en la profundidad de este seguimiento de Cristo, tenemos que madurar en nuestras vidas la vivencia de lo que es la vida eterna. No como algo que vendrá al momento de que dejemos este mundo, sino la experiencia y la vivencia que ya tenemos de la vida eterna en nuestras vidas, que ha llegado a nosotros desde el mismísimo día de nuestro bautismo, y que Cristo constantemente nos cuestiona y nos dice: ¿y qué has hecho de eso? ¿Vives de acuerdo a esta vida en abundancia o a la vida común y corriente de todos los días? Hermanos, hermanas, hoy que nos encontramos bajo la mirada materna de Santa María de Guadalupe, ese rostro, esa sonrisa que nos ayudan a entrar en las profundidades del Dios de la misericordia, podemos pedirle a quien es discípula y maestra de la palabra que nos haga vibrar cuando Jesús llegue a nuestras vidas y nos pregunte: ¿quieres seguirme? ¿Qué adelantos has hecho sobre la vivencia de la vida eterna en ti, en tu familia, en la realidad que te rodea? Es momento oportuno para pedirle a ella que desde 1531 potencializó el Evangelio de Jesús de una manera tan especial, con esa dimensión de mujer, de madre, de maestra, de discípula del Señor, que avanza delante de nosotros llevándonos a Cristo el Señor. Recordemos un fundamento muy importante de María Santísima, que es su sencillez, su desprendimiento, la pobreza de espíritu que ella vivió desde el primer día que fue anunciado que sería la Madre de Dios. Esa misma alegría, esa misma generosidad y pobreza de espíritu que la trajo a estas tierras. Pidámosle a ella que nos muestre en nuestras vidas la importancia de esa sencillez, de ese espíritu de pobreza, para poder reconocer que el reino de Dios está enfrente de nosotros, nos cuestiona y ante todo es Jesús que nos dice: ven, sígueme, respeto tu libertad. Hermanos, hermanas, oremos confiadamente por la Iglesia y por toda la humanidad. Nos unimos a cada petición diciéndolo: que tu Santa Madre interceda por nosotros. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Por la Iglesia,
para que el Señor la aguarde. Oremos. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz. Oremos. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Que tu Santa Madre por nosotros. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz. Oremos. Que tu Santa Madre se interceda por nosotros. Para que Dios nos dé un día feliz. Oremos. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Por Placomita Velázquez, Carlos Velázquez, Morín, Crisóforo Velázquez Franco, que tengan un feliz descanso en el Señor. Oremos. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Pedimos por nuestros hermanos peregrinos, de manera especial aquellos que han venido desde Gran Canarias, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida a los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adora a los ángeles tu majestad y alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
anochecer y se apaga la fe, que las sombras avanzan, Dios mío, y el mundo no ve. Quédate por piedad, no te vayas, porque tú eres amor. Y una nube derrama en mi mente su dulce dolor, su dulce dolor. Vosotros me quedo, las sombras tendiendo se van. Ay, por siempre, ay de aquel que no crea, ay de aquel que no crea. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, antes de dar la bendición, les recordamos que mañana es miércoles de ceniza. La ceniza se impondrá aquí en la Basílica desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Cada hora hay misa o liturgia de la palabra para que puedan iniciar así la cuaresma. Asimismo, se les recuerda que mañana es día de ayuno para los que estemos sujetos a esa norma y de abstinencia de carne, que es para la mayoría de los cristianos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.